ganasteis, Araceli, que vas con la copa en la mano? Que ganamos el partido. Tenían 4 o 5 copas, pero yo tenía un taller en casa y trabajaba mucho, demasiado. Y mi hija subía a sus amiguitas al comedor para jugar y jugaban a comidicas y las ollas más bonitas eran las bellas. Las copas eran las ollas más bonitas y todos querían guisar en la copa, que cuando me di cuenta las habían pisado todas. Ahí está. Celi, cuéntales a ellas cómo empezaste tú a jugar al baloncesto, y luego ellas nos lo van a contar, bueno, a ver si hay algo parecido. Empezamos que me gustaba mucho el fútbol por el que estaba, vivía en Torrero y estaba el campo allí, y yo enganchaba a todas que podía. Y les decía, oye, ¿por qué no nos vamos por la mañana a jugar al cabezo con el balón? Y nos íbamos los domingos por la mañana a jugar con un balón que ellas no habían visto una pelota en su vida. Y la delegada de aquí nos vio, dice, ¿dónde vais? Digo, a jugar al cabezo. Dice, pero se han abierto educación y descanso, que están formando baloncesto. Y pues vámonos a los sindicatos a ver, y nos apuntamos y ya nos fuimos a jugar. Pero eso, la primera, la textil, donde está en Helios, se rajaron, no quisieron pasar la barca totalmente. Y de noche vivían en la ciudad jardín, tres en la ciudad jardín y otra en el barrio Jesús, y yo en Torre, la Candela, y yo en Torrero. Y claro, se rajaron. Y yo, no me dejaron quitarme, el entrenador que teníamos me dijo que no me quitara, que no, que me llevaba a sección femenina, me firmaban, porque yo no era de sección femenina, me firmaban como socia de sección femenina para que jugara con ellas. Y jugué con ellas. Jugaba en el segundo equipo, porque estábamos muchas, pero una jugaba muy mal. Y vino el entrenador a donde yo estaba y me dijo, Araceli, bájate abajo y cámbiate de camisa, que vas a salir en el segundo tiempo. Y salí en el segundo tiempo, hice un partido, me dijeron la exhibición del día, que había sido la exhibición del día, la camino, que era la speaker. Y ya me dejaron en el primer equipo, ya jugué en el primer equipo. Y llegamos a tener que ir a jugar a Palma de Mallorca, las finales. Y como no tenía los años yo, pues no me querían llevar, no me pudieron llevar. Porque yo tenía entonces 16 años y hasta los 18 no era la ficha. Me enfadé tanto que me quité de sección femenina. Y entonces formé otra vez la textil aragonesa. Lo formaste tú, ¿no? Donde yo trabajaba. Empecé a coger a todas las jóvenes, alabamos. ¿Es esta foto, verdad, Araceli? No, esta ya es la última, de las últimas, esta. Ah, es esta. Esta. ¿Y estas son tus compañeras? Estas éramos del trabajo. Uh-huh. Este era uno de los dueños. Y eso, esta es la última. Este es el traje que hice yo para entrenar. Para entrenar. Muy chulo. Me he cosido mucho. Oye, Araceli, ¿y Carolina, sabes cómo empezó a jugar al baloncesto? Que te lo cuento cómo empezó, a ver. Yo soy del estadio de toda la vida. ¿El estadio Venecia? No, Casablanca. Ay, Casablanca, es que es Venecia. De toda la vida. Entonces, como mi hermano jugaba ahí al fútbol también, y yo al tenis, pues mira, los días que tenía libres, pues me vieron y me apunté. Y así no tenía que estar sola por ahí. Pues y eso. Así empecé. Bueno, eso ya. Todo eso. Y no trabajabas ni nada, ibas a ir ahí. No, porque yo empecé más pequeña, igual, claro, con 8 años. Ya, joven. Yo empecé a los 14 claro, años. Claro, yo más pequeña. Cuando era eso. Y ya luego, pues jugué muchos años en sección femenina, que volví otra vez. Jugué bastantes años hasta que me llamaron este equipo, y este equipo ha jugado los últimos años. Araceli, tú con 14 años empezaste a jugar. Y Cris, yo creo que debutó en primera división con 14, ¿no? Con 15. Con 15, ya, fíjate. Con 15 añitos, sí. Casi que yo a los 14. Sí, a los 14 empecé.
y a los 15. Ya nos dejaban jugar en primera categoría, así. Aquí tuve suerte porque yo jugaba en Helios. Y Manfilter se juntó con la cantera con Helios, entonces yo tenía la posibilidad de poder subir con el equipo de profesional. Sí, sí. Y tuve la suerte y mira, debuté. Pues no sé pues, si tengo, no las tengo aquí, unas que eran de Helios, las bonitas, que eran las primeras jugadoras. ¿Has estado en Helios ahora o no? Sí. Porque de cómo empezaste ahora ha cambiado un montón, Ni conocido. Ni conocido. Yeah. Mira, Helios, lo que es Helios, empezaba a mitad de lo que es ahora. Uh-huh. Porque entonces, a continuación estaban los baños públicos. Los baños públicos de Zaragoza. Y eso lo cogió Helios. Y lo ha cogido hasta el puente. Y eso era arboleda. Oye, Arceli, ¿cómo era la pista donde jugaba? La pista, pues, de cemento. Gradas de cemento sentados, nada. Sí, yo creo que las he conocido. Las has conocido. Estaba la piscina, uh-huh. Y al pie de la piscina la pista. Con las. El muro grande, ¿no? Sí. El muro grande. Pues ahora ya no hay muro, ¿eh? No. Hace 6, no más, que en el 2 murió mi cuñado. Me llevaron allí a pasar el día. Y jugué, hoy me hinché de tiro. Y entonces el que pude, que ahora me hubiera puesto la camiseta y me hubiera liado a jugar. Tú has llegado, o sea, habéis llegado que son muy buenas, no éramos tan buenas, éramos pues eso. Bueno, habría que verte, ¿eh? Yo no sé si me atrevería ahora. Oye, escucha, a mí os pasará a vosotras igual. Yo la pista era pequeñica para mí. La pista la veía pequeñica, porque en 2 zancadas ya estaba. Pero el último año ya la vi grande. Pero la pista, yo decía, pues sí, en 2 zancadas estoy. O sea, me ha gustado mucho el tuyo. Pero en los partidos no sabes cómo jugar, porque piensas que soy y tienes que tirar un gancho. ¿Y tú, cuando jugabas al baloncesto, qué sentías? ¿Cómo te sentías? ¿Feliz, contenta, nerviosa? ¿Qué sentías? Pues cuando he visto todo esto. No, cuando tú jugabas. Hombre. ¿Qué te daba el baloncesto para que jugases 12 años? Ufana, me sentía hoy. Era lo mejor que nos podía ocurrir un partido. No me casé. A los 21 años empezó el novio que nos teníamos que casar. Y reñí para seguir jugando. Jugué 7 años. Sido borrachera, yo decía, sentía borrachera de ir baloncesto. ¿Y cuando, qué me has dicho que hacían los árbitros cuando ibas a jugar? Dile a Carol, que ya no lo sabe. Mira, cuando nos poníamos para empezar, lo primero el árbitro a mirarnos las uñas. Y como las lleváramos un poquito largas, a cortárnoslas. Pues eso tendrían que hacer ahora. ¿Eso lo he dicho? Eso no es lo primero. Que me ha costado más porque pero le digo que tiene la mano muy bonita, sí, que nosotros, que yo que me ha dado dolor de dedos, ya uno para allá, otro para allá. La tiene la mano muy bonita, que tengo, que no la enseño. Oye, los vestidos hago. También han llamado la atención, los vestidos, que ibais con falda larga, ¿no?, jugando. Para Celi, que jugabais con falda larga, ¿no?, los partidos. Aquí. Ahí ya no. Aquí cortica, pero aquí sí que se ve. Salimos un día... Y parece que nos abucheaban y no estaban. Y ya no salimos más que para entrenar. Porque estaba mal visto, ¿no? Estaba mal visto, ¿no? Que fuerais con pantalón corto. Sí. Ay. Pues así estabais muy guapas. Sí. ¿Os imagináis vosotras jugando con falda? Yo como juego al tenis. Es ese tipo. Pues yo no me las pongo ahora como me las puedo jugar. Este es de Helios, es entrenador. Moreno, que ahora eran los hermanos. Los hermanos Moreno, ellos fueron ahora, pioneros oye, también. Oye, los Bruñoles han muerto los tres dos, hermanos. Los dos con baloncesto, sí. ¿Y Vizcarra en qué equipo jugó? En el Helios, pero eso ya hablamos luego. Que ahora estamos con las chicas, sí. Araceli. Bien, pero que quería saberlo. No te preocupes. También me pregunté por Kruchaski. Kruchaski también se falleció el año pasado. Felicitarlo por haber llegado estos años y dice Maricili que había muerto, que en el libro
Oye, antes has hablado, jugaste hasta los 12 años. 12 años jugando al baloncesto. Y tu entonces marido, tu pareja, que no quería que jugaras al baloncesto. ¿Os imagináis, chicas, que vuestras parejas os dicen que no podéis jugar al baloncesto? Sí. ¿Qué le diríais? A ver, ahora son otros tiempos. No, ahora son otros tiempos. Ahora la gente es más independiente, no hay tanto control de... Pero sí que es cierto que antes... Antes lo que me hizo que nuestros padres nos consintieran jugar sin saber lo que era el baloncesto. Porque, oye... Pues sí, pero si te veían a ti feliz, ahora Araceli, pues normal no, que te dejasen. Pero a todos estos padres, todos... Lo que veo que erais seis... Si nos veíamos con trabajo, eso es lo que le decía. Digo, ahora son 10 lo menos, pero para así llegar seguro a que no había seis... ninguna triste por no jugar. Claro, sí. Así todas a jugar. Mira qué bien. Todas, mira, en todas justas. Sí, sí. Si nos veíamos negras para tener el equipo completo. También en esa época no jugaban los 5 en ataque, solo jugaban 2 en defensa, un medio y 2 ataques. No tenía ni idea. Luego lo cambió al ¿y tú qué jugabas? ¿De ataque o de defensa? Yo siempre de centro. Yo, ah, entonces centro era como los entonces solo había dos extremos, el centro y los extremos, y las defensas. Oh, qué bueno. Las dos defensas. El centro subir y bajar, subir a ayudar a la delante. O sea, la que más trabajo. A los extremos y a los qué bueno. La defensa. No tenía ni idea. Tampoco. ¿Eh? Que no tenía ni idea. El primer año que me el último que jugué, ya fui pivot. Ya era pivot. ¿Pivot o base? Entonces salió el pivot ya. ¿Pivot? Eso ya entonces, a partir de los 50 evolucionan y empiezan a jugar. Así que sería en el año 50. Sí, eso. No cuando 50. Salió el pivot. Sí, el señor que ha sí. Quitado Kuchansky. Y cuéntale a Caro lo que haces en la televisión cuando ves algún partido. Pues llorar y dirigir, pero pasa esa, eso te lo dirán mis hijos, eso mis hijos te lo dirán, pasa esa, pero encestar, ¿qué puedes encestar? Pasa esto, juego yo, lo que no puedo hacer ahí es sentadica, lo digo. Oye, ¿y tú? Y me dais una envidia que no os podía ver antes. Porque lloraba y no veía, yo no estoy ahí. No, y ahora ya os veo. Uh-huh. Ya os veo. Araceli, ¿qué consejo le darías a ellas? ¿Eh? ¿Tú qué consejo le darías a ellas? Ay. Como de jugadora de baloncesto, pues o jugadora eso, de baloncesto. Que sientan el baloncesto dentro, y que no se acobardéis cuando perdáis. Adelante. Yo siempre decía, mira, al final que vayan perdiendo, ella machaca. Sí. Pues eso, que tengáis muchos triunfos. Muchas gracias, Araceli. Muchos triunfos y seáis tan buenas. Y tú que sigas con esta ilusión. Pues sí. ¿Eh? Que menuda ilusión tienes, madre mía. Pues sí. Escucha, que también es un factor muy grande es la suerte en el deporte. Pues el sí, deporto. Pues sí. Un factor muy grande es la suerte. Sí. Que por pues muy sí. Bien jugadoras, como un día tengas mala suerte, te has... no te lo vas. Y cuando vas jugando y una jugada te sale bien, te creces, ¿verdad que sí? Te creces como va saliendo bien. Dos cositas más. Una, tú, y ya son profesionales del baloncesto, que ahora está un poco mal el tema, pero son profesionales, su vida, y ya es... ¡Ay! Es virtual, pero tú fuiste de las primeras también, que fallaba, en Zaragoza, que te pagaron que por baloncesto. Que me fallaba. Yo me digo fallona. Y el entrenador me quería poner una peseta de multa por cara, porque los dos eran difíciles que entraran, ¿eh? Yo decía, bueno, pero con la tranquilidad que tiras, que no te molesta a nadie, ¿qué te impide encestar? ¿No? ¿No pasa uh-huh. Eso? Pues hay muchos factores. Estar pues, cansado, los nervios... Los nervios, porque sí. Otra cosa, no tienes uno delante y te lo pones. Y te preparas para tirar bien y que te falle. Pero tú fuiste, decido, fichaste por un equipo... Y ahora cuando fallaban en este rey, Felipe Reyes. Reyes. Felipe Reyes, el hijo mío, tan fallón como yo. Ostras, pues aún metes. Y cuando Paul Garzón, cuando falla alguno,
Le digo, Pedro, eres muy bueno, ¿a qué te fallas? Pues eso se los digo. Y Araceli, pero tú para fichar por un equipo, como era de otra empresa, porque ya has jugado en los equipos de las empresas. ¿Ay, qué? Tú para jugar en un equipo de otra empresa, la otra empresa te pagó. Sí, sí, este, el último que jugué, me quitó de la sección femenina y teníamos que pertenecer a donde jugábamos. Uh-huh. Y claro, tuvieron que poner nómina y donde yo trabajaba, me tuvieron que poner en nómina y entonces me pagaron la nómina los últimos años que jugué. O sea, que eras profesional también. Entre comillas, ¿o eras profesional también? Qué bien. Y vosotras, yendo a Araceli, cuando la veis, cuando os cuenta estas historias con esa emoción, ¿qué representa, ¿no?, una persona como Araceli y la oportunidad de poder hablar con ella? A ver, yo veo que sigue con la ilusión todavía. O sea, para mí, 94 años y que siga viviendo el baloncesto. 93, ya haré. Uy, 93. Perdón. Es verdad, 93. Pues eso, con 93. Y con esta ilusión, madre mía. Porque sí que es cierto, yo lo asumo, muchas veces pasamos en el mundo profesional altibajos de decir si esta realmente es la vida que queremos, sobre todo yo en este caso que estoy viviendo en Rusia. Muchas veces me planteo el... ¿Realmente quieres estar a 8.000 kilómetros de tu casa? ¿Quieres vivir esto? ¿Quieres...? Que luego al final nos pasa como a ella, lo llevamos dentro y es realmente lo que nos gusta, pero sí que es cierto que muchas veces te planteas el... ¿Es esto realmente lo que quieres? Pero bueno, al final esa ilusión, y yo creo que hoy hablando con ella, esta ilusión nos ha cargado mucho más y vamos, nos vamos a salir. Es lo que queda temporada, seguro. Que lleguéis a campeonas este año. Es tú, Carolina, cuando ves a la gente que que triunfes mucho. A ver, ojalá. Que lleves a España bien alta. Me hace mucha fuerza, Araceli. Que te da energía, te da fuerzas, no se la ves, y ves ese recorrido que ella ha tenido. Claro, y encima que viene a vernos jugar a veces y verla ahí en la grada con 93 años y que siga queriendo pues venir, que se emocione, como ha dicho, viéndonos jugar y demás, pues de agradecer, y además también te llena por dentro. ¿Y eres conscientes de que había esta historia en Aragón, que las primeras mujeres empezaron en los 40 de esa forma, aunque ya diga que no, pero sí, bueno, que estaban, bueno, es otra historia, ¿no? Pero que unas pioneras que yo creo que no se conoce, ¿no? No se conoce de dónde parte el baloncesto en Zaragoza, ¿no? A ver, yo conocía la historia de Helios, al final he jugado pues casi toda mi vida allí, y sí que es cierto que cuando hicieron el 75 aniversario de Helios, todo Helios estaba lleno de fotos, por suerte ha sido tanto en chicos como en chicas el primer equipo. Y me acuerdo, porque no te conocía, pero seguro que alguna foto tienes por allí, estás por ahí. Yo ya te digo, íbamos a entrenar allí a jugar mucho. Y aún tenía una muy maja de Dios, no la he encontrado, una foto de Dios. Y ya para terminar, quiero que cada una de vosotras me hagáis muy cortito, ¿qué es baloncesto? ¿Qué es baloncesto para ti, Carolina? Bueno, pues ahora mismo mi vida, prácticamente, porque es donde más horas paso, amigas sobre todo, porque la mayor parte de mis amigas son de baloncesto, y bueno, pues ahora mismo eso. ¿Para ti, Cris? Pues lo mismo. Al final es verdad, es nuestra vida. Compañerismo, ¿verdad? Mucho, mucho. El deporte hace mucho compañerismo. Y sano. Sí, y sano. Y te aplauden. Me acuerdo yo de un tiro que tiré, que tenía una defensa muy alta y estábamos un poco más de medio campo. Y me estaba interrumpiendo y no me dejaba ir a ganar. Y yo no lo quería, no podía pasarlo. Se me ocurrió tirar un gancho y sin tocar nada, entró. ¿Ah, sí? Todas en el suelo aplaudiendo, pero el equipo contrario, nuestro. Porque fue un buen canastón. Y luego hacían lo mejor, el churro de la Araceli. El churro de la Araceli. Oye, Araceli, ¿para ti qué es baloncesto? ¿Eh? ¿Qué es baloncesto? Si nos tuvieras que decir qué ha sido el baloncesto en tu pues vida. Pues para mí ha sido una vivencia muy buena, muy buena, muy buena. Y que envidio, eso me pena que mis hijos no hayan tenido la que he tenido yo.
ya te digo, lo he vivido, vivido, ¿entiendes? Ha sido, pues, una borrachera lo que sentías por ello. Y lo vives, que todavía, pues como dice Carol, vas a verlas en la tele. Yo lo he sentido y me infravaloro que vosotros sentís lo mismo, que siento yo, y que eso, que he disfrutado viendo la tele que os veía todos los domingos y ahora lo prohibido, a ver si se han equivocado y la echan. Y pues no, mándale un mensaje a Movistar Plus y dile, deja ya de tonterías. ¿Eh? A los de Movistar, dales un mensaje y diles, oye, que no puedo ver en los partidos. A los que te lo han quitado. ¿A dónde se los doy? Ahí, ahí a la cámara. Oye, hijos míos, acordaros que los viejos también queremos ver lo que hemos visto de jóvenes. Ay, no nos dejéis y nos amargáis el domingo. Que pongan básquet femenino y que las empresas paguen. Pues sí, sí. Tienes que hablar con todos para que tal, o te quedas aquí toda la tarde. Sí, a ver, que el gobierno que subra las pensiones no me va a hacer cacho. Si hablo con ellos no me harán ni caso. Y eso nos han quitado, que ellos tienen que ganar, pero... Eso es un debate que creo que no vamos a salvar aquí.